Hola, príncipes y princesas. Es domingo, vamos a hacer, aunque es Semana Santa, vamos a hacer tuto del domingo y voy a hacerlo de chico, ¿vale? Que me lo habéis pedido muchas veces, pero en Creativa Valencia de Comán me dio estos papeles de que me encantaron, la verdad, esta colección y esta otra. Para chico me gustaron mucho, pero el problema es que solo vienen 6 papeles en cada stack. Con lo cual, pues claro, no da mucho juego. No podemos hacer un álbum grande, necesitaríamos un montón de hojas. Y os las voy a enseñar. Esta es la portada, que me encanta este papel. Madera con textos. Este parecen azulejos, pero me gusta mucho. Un azul que es tipo tela. Vienen 2 de cada. Las anclas con las estrellas y los barquitos, más madera y las etiquetas. Lo mismo pasa con la otra colección, que también me gusta muchísimo, pero solo vienen 6. Y aunque voy a hacer un proyecto también con ella, que va a ser el mismo que haga con este, os los voy a enseñar porque, hombre, este es más vintage todavía, pero es como más clásico, ¿vale? Viene el coche, las damascos en gris oscuro y azul, más damascos, y el problema es que yo, para combinar esto así, aquí ya blanqueamos un poquito, este de rayas me encanta, pues para combinarlo como que, para hacer un álbum entero, pues no nos llegaría. Podemos combinar las dos colecciones, ¿vale? Voy a intentar hacer algo con las dos juntas, sin las etiquetas, ¿vale? Porque no pegan nada unas con otras. Y ahora lo que voy a hacer es un mini álbum carpeta para poder hacer algo con esa colección porque tanto me gusta que necesitaba hacerlo. Entonces, yo ya tengo aquí montada mi carpeta. Va a ser una carpeta, un mini álbum carpeta sencillísimo, pero va a ser muy resultón. Y os voy a decir lo que vais a necesitar. Luego pongo las medidas en pulgadas también y ahora las voy a decir solamente en centímetros. Necesitamos una hoja de 30x30, podéis utilizar una hoja, podéis utilizar cartulina del color que queráis, una hoja de la colección o cartulina del color que queráis, e incluso podéis forrarla. Luego veréis lo que yo he hecho. Bueno, 30x30 y marcamos a 6,5 y a 7 por aquí. Aquí a 23 y 23,5, ¿vale? Y aquí marcamos a 11,5 y a 12, que ahí está puesto mal. 11,5 y 12, vamos a modificarlo. No sé por qué lo he puesto ahí. 11,5 y 12, y aquí marcamos a 24 y 24,5, ¿vale? Luego os dejo las medidas ahí arriba para que lo veáis. Vamos a moverlo aquí y vamos a mover esto. Vale, simplemente tenemos que quitar estos laterales. Cortar por la segunda línea, ¿vale? Donde nos tienen que quedar las líneas marcadas en doble es en el interior, con lo cual vamos a cortar por la segunda línea y aquí igual. Bueno, una vez que lo tenemos así, redondeamos las esquinas o le dais la forma que queráis. Y yo en el mío he utilizado craft de 300 gramos para que quedara más resistente. Y redondeamos aquí todas las esquinas. Hay alguno que me lo corta mal, ahí, vale. Y ahora ya sí plegaríamos todo.
Esta cartulina es bastante mala, pero bueno, es la que estoy haciendo de molde. Por eso os digo que mejor utilicéis una cartulina gordota o un papel de scrap grueso, no uséis un papel fino, y ahí marcaríamos todas las líneas. Podéis hacerla del tamaño que queráis, ¿vale? Ahí, y ahí tendríamos lo que es nuestra carpeta. Bueno, esto por aquí. Yo, como os he dicho, he utilizado... Voy a coger esto de aquí y esto de aquí. He utilizado craft de 300 gramos y lo he forrado con tela, ¿vale? Es tela de encuadernar, que la compré en Comola. El día que estuve en el taller compré una rosa y compré esta azul jaspeada, y para este proyecto me gustaba esta tela. Pero podéis forrarlo también con un papel, aparte de scrap, si ponéis craft, ¿vale? O si es un papel de scrap directamente, podéis forrarlo con forro de libros. También podríais hacerlo así, ¿vale? Lo importante es la estructura y que lo hagáis en la medida que queráis. Yo estoy haciendo un mini para aprovechar el papel al máximo. Bueno, una vez que lo tenemos marcado, ¿veis? Yo lo tengo exactamente igual. Yo, ya os digo, lo he forrado con tela y aquí le he puesto... Esta cuerda viene dibujada en la hoja, en una de las hojas de la colección, y la he recortado según venía. Y le he puesto, voy a enseñároslo, esta etiquetita de Scrapberries que también compré en Comola. ¿Vale? Y ahí lo tendríamos, nuestra carpeta, nuestra estructura. Bueno, para hacer los agujeritos para la goma, tenemos que marcar el interior, mide 12 centímetros y vamos a marcar a 6 y a 6, y lo voy a poner a 6 y a 6 para que me quede bastante holgura de goma, o sea que me quede, que me cubra bastante espacio la goma. Y aquí vamos a buscar el centro, en este caso el centro es 8 porque son 16, y marcamos a 8 y medio y a 7 y medio. Aquí es donde irían nuestros agujeritos para la goma. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues lo puedo hacer con la Big Bite, pero como no la tenéis todas, voy a hacerlo con esto. Y lo único que hay que hacer es darle hasta que lo corte. Vale, ese por ahí. Necesito un poquito más. Y el otro por aquí. Así haríamos nuestros círculos, porque la cropadail no nos entra. Ese ahí y este ahí. Hace un ruido terrible. No me ha traspasado porque tengo la tela, tendría que volver a darle, pero le voy a dar con, sin que estéis aquí aguantándome, que os voy a volver locas, ¿vale? Simplemente haríamos los agujeritos. Como no vamos a pegarlo aún, voy a deciros lo que necesitáis. Bueno, para las tapas del interior necesitáis dos papeles de 11,5 x 6,20 y los vamos a pegar directamente ahí. Coger otra cinta más estrecha. Y aquí podéis pegarlo con pegamento si queréis, porque el papel que tenemos debajo es de 300 gramos, con lo cual es un papel resistente, ¿vale? Podríais pegarlo sin ningún problema. Extendiendo bien el pegamento, eso siempre. Y necesitáis dos, 11,5 por 6,20.
y aquí. Esto es sencillo, simplemente decoración de momento. Bueno, y en este lateral de aquí necesitáis uno. Bueno, vais a usar dos, otro lo vamos a usar para la portada, de 5,30 por 15,70. Y este va a ir aquí. Simple. Voy a ponerlo un poquito más arriba. Vale, por ahí y por ahí. Y lo mismo, vamos a ponerlo para aquí. Y ahí. Vale, eso por ahí. Vamos a hacer este lateral de aquí, que ya le hemos puesto los brads con la etiqueta, entonces ya podemos decorar. Vamos a darle un poquito de forma, porque el craft este es súper rígido. Y le cuesta. Bueno, un papel de 11 por 15 y medio, que va a ir aquí. Una cartulina de craft de 11 por 14 y medio y marcamos a un centímetro. Y este va a ir ahí. Lo primero que voy a hacer es pegar la cartulina al papel y la voy a pegar con pegamento porque este craft es súper gordote y necesito que vaya bien apretadito. Vamos a coger una toallita, extendemos y lo pegamos. Y vamos a dejar un cachito de cada lado. Es como medio centímetro de arriba y medio centímetro de abajo. Y apretamos ahí. Y ahora quiero ponerle un cierre para que no se me abra. ¿Vale? Y se lo voy a poner. Luego os dejo el enlace también. Estos son de AliExpress. Os dejaré ahora el enlace. Y es color bronce y un brad también de AliExpress, que también os dejo el enlace, en color bronce también. Con lo cual vamos a hacerle un agujerito donde queramos que vaya para que nos sujete la ventanita y como por ahí. Solamente se lo voy a poner arriba, ¿eh? No le voy a poner otro abajo. Podéis ponérselo si queréis, pero yo solamente se lo voy a poner ahí. Y abriremos las patitas. Y apretamos bien. Vale. Este iría aquí. Y lo voy a pegar con cinta doble cara. ¿Veis aquí cómo se resiste el craft? Por eso es mejor que eso lo pegáis con pegamento. Vale, cinta de doble cara. Y ahí. Y ahora ya sí. Lo pegaríamos en su sitio. Vamos a apretar por aquí. Y aquí tendríamos nuestra solapa. Vale. Este voy a hacerlo tipo sobre también. Y necesitáis un papel de 9,70 por 8,5 y otro papel de 9,70 por 9. Son restos que me han sobrado de cortar las otras tiras.
Nunca cortéis la hoja entera, acordaros. Siempre esperar a cortar estos cachitos a que hayáis cortado todas las hojas grandes. Y este va a ir ahí. Y este va a ir ahí, simplemente con pegamento por tres lados. Acordaros de redondear las cartulinas y las hojas, si las habéis redondeado, ¿eh? Yo, por ejemplo, le he redondeado para que quede un poco más cookie. Ahí y ahí. Limpiamos lo que se nos sale, que en el craft se nota muchísimo. Y ahí tendríamos nuestra solapa. Luego terminamos de decorar. Voy a coger la Big Bite para hacer esos agujeros, para no andar aquí golpeando, y ahora vengo. Ya la tengo aquí, le hago los agujeros. Y ahora ya sí, veis, ahí los tenemos. Bueno, ya os digo, podéis hacerlo con el manual, pero no quiero estar ahí dándole todo el tiempo. Y podéis hacerlo solo haciendo los agujeritos normales y meter la goma, ¿vale? Simplemente con un punzón, ¿vale? Yo en este caso ahora voy a ponerle dos ejelets para que quede más mono, son unos chiquititos. Y simplemente voy ahí. Lo coloco ahí y le coloco los ejelets. Estos dos ahí. Ahora os digo cómo se ponen los otros dos. Vale, ahí veis. Y ahora lo que tenemos que hacer es pasar la goma. Vamos a cortar un cacho. Y vamos a meter la goma. Voy a quitar la Big. Vamos a meter la goma por ahí. Por ahí. Y veis que es súper fácil, ¿vale? Voy a ajustarla a ver cómo nos queda bien. Esta por aquí y esta por aquí. Voy a apretarla un poquito más porque queda un poco floja. Con lo cual vamos a tensarla un poquito. Ahí. Comprobamos. Y si no lo sacamos del sitio, podemos comprobarlo mejor. Ahí y ahí. Vamos a ver. Ahí y ahí, ajustadita. ¿Y qué voy a hacer? Pues ponerle los ejelets una vez que he metido la goma, ¿vale? Para que además me la apriete más. Con lo cual voy a meter este por ahí. Me voy a ir a la Big. A ver si soy capaz de ponerlo ahí. Uno por ahí. Y el otro por aquí. ¿Para qué? Para que me sujete mejor la goma y no se me ande moviendo. Ahí. Y ahí lo tendríamos, ¿veis? Con este tendríais que ir
machacando el yele. Bueno. Cortamos lo que nos sobra, no quiero que me quede todo esto gordo ahí. Y lo único que dejo es este poquito aquí para que a la hora de pegar, pues me pegue un poquito ahí y ahí. Ahí. Voy a dejarlo así. Y luego, como le voy a poner ahora encima eso, pues terminamos. Vale. Bueno. Necesitamos para la base de aquí un papel de 11,5 por 15,5 y dos cartulinas de 12,5 por 9 o papel de craft. Cartón craft. Esta ya la tengo hecha. Y luego necesitáis cuatro papeles de la colección de 8,70 por 8,70. Y antes de empezar a decorar, este va a ir aquí. Recordad, tenéis que, antes de eso, este de 12,5 por 9 tenéis que marcarlo a 1,5 cm. Y dobláis. Y el otro exactamente igual. Esto vamos a pegarlo aquí, pero vamos a ponerle unas etiquetitas monas, que ahora os digo cómo las hice, en cada uno. Así que, como ahí va esa, aquí voy a poner una pequeña, donde tengo el punzón. Voy a ponerla por aquí. Hacemos el agujerito. Y nos va a servir para sujetar si queréis poner una foto, una etiqueta o algo. Y ponemos otro brad de estos. Y ahí tendríamos una puesta. A ver, que se me quedan aquí los brads. Luego os paso el enlace de estos, que son súper chulos y son muy, muy baratitos. Y así para trabajos más vintage o de chico, quedan súper bien. Vale, este por aquí, esto se va a poder mover para cualquier lado. Y el otro iría por aquí. Y le vamos a poner el agujerito aquí arriba. Y lo mismo. Estos tags son unos sellitos que también me compré en Comola. Vale, este por aquí. Vale, en las hojitas veis que les he puesto las he hecho con la tab punch board, ¿vale? Para que me quede el tab, pero bueno, podéis hacerlo como queráis. Esta es la medida con el tab, pero si no se lo hicierais también os entra, ¿vale? Es la medida exacta para ahí. Bueno, ahora ya sí, cogemos y pegamos nuestras solapas. La bajamos un poquito para abajo, que no llegue abajo del todo, ¿vale? Dejar unos milímetros para que se vea un poquito el papel también. Ahí. Y ahora la otra exactamente igual. Y
y vamos a alinearla con la que tenemos ahí para que nos quede perfecta. Vale, ahí la tendríamos. Cinta de doble cara por la parte de atrás o pegamento, lo que queráis. Y le pongo otro cacho ahí para que quede más resistente. Ahí. Vale. Metemos el pegamento que se nos salga. Por ahí. Y ahora voy a echarle otro poquito más aquí y aquí. Así evitamos que se nos levante. Y ahora ya sí, alineamos y pegamos. Donde está la cinta o la gomita, mejor dicho, presionamos bien. Vale, ahí tendríamos nuestras pestañas, ¿vale? Y esto no va a quedar así, ¿vale? Porque vamos a ponerle una cascada encima, ahí. Con lo cual, hasta que no levantemos la cascada, no se va a ver lo de abajo. Y para la cascada, voy a cerrar esto y esto. Así. Y para la cascada vais a necesitar unas tiras estrechitas para la zona de la cascada que miden 9,70 por 1,70. Porque son 2 centímetros, con lo cual es muy chiquitita, es solo decoración. Y vais a necesitar una cartulina de 11x12, marcamos a 2, una cartulina de 14x12, marcamos a 2, y una de 11x16, y marcamos a 2. Y aquí también les he hecho lo que es el tab, pero si no se lo ponéis, es la misma medida, ¿vale? Si se lo queréis poner, se lo ponéis. Y si no se lo ponéis, es la misma medida. El tab que le he puesto es una M, ¿vale? La mediana, para las que tengáis la tab punch board. Y lo único que tenemos que hacer es poner nuestras hojas decoradas aquí, ¿vale? Y os voy a decir, dos hojas de 7,70 x 10,70, dos hojas de 9,70 x 10,70 y dos hojas de 11,70 x 10,70. Yo las voy a pegar, sin que miréis, para no estar aquí pegando esto, mientras vosotras vais cortando esto. Ahora nos vemos. Vale, ya lo tenemos, las tenemos las tres pegadas y las vamos a pegar en nuestra carpeta. Empezamos por la grande. Contar que esto es craft gordo, con lo cual me va a costar una vida pegarlo, que se quede ahí sujeto. Si lo hacéis con cartulina, será mucho más fácil, pero bueno, las que hayáis hecho el proyecto del Día de la Madre, os acordaréis de lo fantástico que es este papel hasta que se seca, que tarda un montón. Con lo cual, vamos a ir ahí y lo vamos a pegar arriba. Vamos a dejarlo ahí. Ahí. Ahora lo sujetaré bien. El siguiente va abajo, debajo justo de ese. Y con mucho pegamento. Sobre todo que tenga pegamento en toda la superficie.
ahí y ahí. Presionamos y que nos quede rectito. Ahí. Y el siguiente, a ver si se nos pega. Y el siguiente va justo debajo de este. Voy a plegarlo un poquito más. Porque se nos revuelve. Y lo mismo, extendemos muy bien, limpiamos y lo abrimos para pegarlo. Nos va a quedar la medida exacta para poder cerrar el otro dentro. Con lo cual, no os preocupéis porque vais a poder cerrarlo sin problema. ¿Veis? Ahí está. Lo único que tenemos que dejar que se nos seque. Bueno, mientras se va secando, voy a bajar para ver si están rectos. Ahí y ahí. Vale, perfecto. Mientras se nos seca eso de ahí, vamos a ir poniendo las tiras de decoración aquí. O podéis sellar aquí con un sello en negro, que tampoco queda nada mal. Yo le voy a poner las tiras que ya las he recortado y las aprovecho. Y las tiras son solo 2 milímetros más pequeñas para que se vea un poquito del papel craft, ¿vale? Y el último, que es este de aquí. Vamos a ponerle este color, el otro. Bueno. Ahí. Y mientras se seca, vamos a hacer la portada. Vamos a doblarlo despacito, así para que no se nos mueva. Cerramos esta y esta. Y vamos a hacer la portada. Ahí. Voy a poner esto un segundito mientras os explico lo que nos hace falta. Bueno. Había pensado en cambiarle el color aquí y poner un marrón, pero me gustaba más este tipo madera. Y es el mismo que habíamos hecho para el interior. He cortado unas etiquetas que vienen, esta la voy a poner así. Voy a poner un ancla, todo esto viene en una hoja, ¿vale? Voy a poner un ancla, las estrellas de mar que me gustan mucho. Y quería poner otro texto, pero lo voy a reservar para el interior. Con lo cual voy a buscar otra estrella o que tenía por aquí. Ahí y una flechita que tenía por aquí. ¿Vale? Voy a poner algo así. Con lo cual lo primero que tenemos que hacer es pegar esta hoja aquí. Y la voy a pegar con pegamento. Voy a usar este por no levantarme a coger el taqui, que conste.
porque este echa menos, pero bueno, ya que lo tengo aquí, no me levanto, porque como no tengo taqui, pues, vale, voy a buscar una hojita. Para poder estirar el pegamento bien y que no se me manche la base. Ahí. Esto con pegamento. No se os ocurra hacerlo con cinta de doble cara ni por asomo. ¿Vale? Voy a limpiarme porque voy a mancharlo todo. Y lo colocamos en su sitio. Como es pegamento, vamos a poder moverlo cuando queramos, con lo cual lo pegamos en su sitio. No le quiero dar la vuelta boca abajo porque si no puedo estropear esto de aquí. Vale. Ahí. Y ahora ya sí me deja cerrarlo. Y puedo terminar de decorar. Vale. Eso ahí. Esta se la quiero poner aquí porque me gusta mucho. Y se la voy a poner con cinta doble cara 3D. Con un poquito. Porque aquí me va a pegar ahí. Entonces le voy a poner un poquito. Más en el interior. Y sabéis que me gusta ponerlo con silicona. Lo único que voy a hacer es cortar un poquito más fina la cinta, no tan gorda como viene, y simplemente le doy unos cortecitos a los que estoy poniendo. Esos podéis reutilizarlos si queréis. Le quitáis el pegamento. Y lo ponéis ahí. Y le quitáis el pegamento y lo ponéis ahí. Los hay de diferentes grosores, ¿vale? Pero yo estos que tengo son muy gordotes. Y ahora ya sí, pues ponemos silicona. En todos. Para que no se nos mueva. Y si lo ponemos recto, mejor, ¿eh? Ahí. Para que al ponerlo ahí no nos estorbe. A ver, que se me dobla con el calor de la silicona. Vale. Eso por ahí. Estos no los voy a poner en 3D porque no quiero que se me estropeen al manipular el álbum, con lo cual pegamento en toda la pieza. Y vamos montando como queremos que vaya. Vamos a mover un poquito. Ahí. Limpiamos el exceso de pegamento siempre. La flechita se la voy a poner también. Pero creo que... No, no se la voy a poner ahí. Voy a pensar muy bien lo que le voy a poner. Las estrellas de mar chiquititas. También montadas. Y la otra por aquí. Esta patita. Ahí. Aquí le voy a poner un pegotito de silicona. Porque se me levanta, no me gusta cómo queda. Ahí.
Así no se levanta. Vale, yo creo que en la portada no le voy a poner nada más. Lo voy a dejar así. Y nos vamos al interior. Y aquí es donde ya podemos empezar. Vamos a darle forma. A decorar. Vale. En estos ya tenemos dos bolsillos. Pero me apetece poner el barco, que me encanta. Voy a tener que cortarle un cachito. Y para que no se aprecie mucho que le he cortado mucho al barco, lo voy a hacer con la misma forma que tiene. Ahí. Y así ya apenas se aprecia. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Y lo voy a hacer... Lo voy a pegar de tal forma que se pueda meter algo por aquí. Con lo cual... Simplemente voy a pegarle este por aquí, este entero y el de abajo también entero. Y vamos ahí y lo colocamos. Y así, aquí podremos meter... como si fuera bolsillito, unos tag, ¿vale? Voy a dejarlo secar, no quiero forzarlo, pero para que veáis que ahí podríamos poner eso. Este lo quería poner por aquí, también es un poco grande. Voy a ver si aquí me entra, ¿vale? Y ahí me entraría y le voy a poner, aquí sí que le voy a poner un poquito de cinta doble cara 3D. Simplemente de decoración, ¿eh? No le voy a echar silicona para hacerlo más rápido. Ahí. Vale. Tenemos unas etiquetitas que nos vienen ahí, que las voy a pegar en sencillo con pegamento, con cinta. Voy a pegarlo con cinta. Le voy a pegar esta que tiene la anclita, por ejemplo, por aquí. Aún así, dejando espacio para poder poner la foto, ¿vale? Si queréis poner una foto o lo que queráis. En este voy a poner una flechita. En este voy a poner, tengo un barquito aquí, simplemente lo vamos a pegar, voy a pegarle una de estas, no, es muy grande para el barco, el barquito... Y en esta de aquí, la de Peach, no se aprecia. Con lo cual vamos a poner esta para poder escribir algo. ¿Vale? La voy a hacer tipo sobre para poder meter también algo. Y simplemente le echamos en tres lados. Y ahí. Ahí está. Bueno, aquí veis que le he puesto un sello, ¿vale? Podéis poner, sellar las otras. Yo aquí me gustaría poner un texto, tengo que buscar cuál voy a poner. Y en este ya voy a meterle las
los tag, que podemos metérselos ahí. Y aquí hay que meter un tag en grande, que ahora mismo no tengo hecho, pero tenemos una anclita. Quiero utilizar todos los... así. Lo que viene, ¿eh? No quiero añadirle nada más. Estos son los tags que vienen en la colección. Y es lo que quiero usar. Este también lo hago tipo sobre. Lo vamos a poner de un lado. Y vamos a poder meter unas chiquititas. Ese por ahí. Y ahí tenéis otro sobre. Acordaros. Y por aquí, pues, vamos a poner la de Beach, que sí que me gusta. Y también la voy a hacer tipo sobre, aunque sea una flechita. Voy a ponerle en el pico de la flecha y solo en tres lados. Aunque solo podamos meter una tarjetita pequeña. Ahí. Limpiamos. Y ahí. Vamos a ponerlo ahí. Bueno, dejamos secar. Y fijaros, aquí tendríamos la cascada con el interior. Terminar de decorar o ponerle lo que queráis. Esta por aquí, con más parasobres. Lo cerramos con la pestañita. Ahí. Y... para no sobarlo mucho ahora que se está secando todo, lo pondríamos ahí y ya tendríamos nuestra carpeta. Ahora, en cuanto se seque, os hago las fotos para Facebook. ¿Vale? Este sería una mini álbum carpeta para chico. Bueno, os quiero enseñar los sellos que sé que me vais a preguntar de los tags. Estos no los compré en como la compré los de los días de la semana, que también son de Clear Stamp, que son de Artist Decor, ¿vale? Estos me los dio de Coman en la feria de creativa y me gusta muchísimo la opción para haceros tags chiquititos. Veis que vienen más de chica, más infantiles, ¿vale? Y quedan súper guapos. Como opción me gustaron mucho. Y nada, hasta aquí el tuteo de hoy. Voy a terminar de meterle unas tarjetitas antes de ponerlo en Facebook para que podáis verlo. Y nada, es una opción rápida y cómoda y fácil para hacer un proyecto de chico con 5 hojas que realmente no sabía qué iba a hacer con él. Con lo cual, si os ha gustado, darle a like, compartir, un beso muy fuerte, nos vemos en el próximo tutorial.